conducta social, lo que apelamos de tiempo y del inicio de la pandemia, el apoyo, el acompañamiento, el buen comportamiento de la sociedad. Y siempre ustedes me van a escuchar decir a mí que por buena que sean las medidas de gobiernos que se tomen, si no está el acompañamiento de la sociedad, difícilmente tenga ese resultado, sea buena. Particularmente, y vamos a hablar de esta pandemia, necesitamos el acompañamiento de la sociedad. Evitar las reuniones sociales, evitar justamente romper las normas del distanciamiento, romper las normas de salir a caminar si no hay una necesidad. Bueno, salgamos a quien va a adquirir el medicamento, alimento, elemento de limpieza. Está. El que va a hacer actividad de gimnasia individual, sale, termina la actividad y vuelve a casa. Pero vemos caminar por pago de una factura, a veces una familia entera. Entonces, eso es lo que se trata. Ni hablemos de lo que usted hace mención. Está toda reunión social está hoy suspendida. Entonces, no tiene que haber juegos de lotería, no tiene que haber bingo, no tiene que haber la riña de gaños ilegal de por sí. Bueno, vemos 46 personas han estado demoradas justamente a disposición de la justicia para esclarecer su situación en esa situación. Se secuestraron animales, se han secuestrado vehículos, se han secuestrado motos. Entonces, ese comportamiento social es el que nos daña, ¿no es cierto? Y nos marca hacia el aumento del índice de las infecciones que estamos detectando y registrando.